Aquí estamos, chicos, para reaccionar a la canción de Hércules de cero a héroe, ¿vale? Tengo bastantes ganas de reaccionarla. Es una canción que me gusta muchísimo, obviamente ya la he escuchado. ¡Qué pena, Marsal! No podrás poner por primera vez en el título para tener más visitas. Lo haría, ¿eh? Lo haría si no lo hubiera escuchado. Chicos, una canción que en latino y en castellano no es que me las conozca muy bien. Creo que es de las canciones que menos me sé, aunque de Hércules todas las demás me las conozco. Por cierto, en los comentarios ponedme si queréis alguna otra de Hércules o de Disney en general. Pero es una canción, chicos, que creo que en latino y en castellano son inmejorables. Incluso conozco también la del inglés, que no la voy a poner aquí, y me gusta más las dos versiones, castellana y latina, un poco más que la inglesa. Te voy a dar dislike por lo que acabas de decir. Bueno, chicos, este vídeo tendrá algún que otro corte. Todo el mundo sabe por qué es, ¿vale? Si no lo queréis ver con cortes, sinceramente, pues bueno, ir al canal de Disney, dejarle ahí vuestro like y verla en Full HD 4K Mega Ultra Mastodonte. Aquí lo que voy a hacer es analizar un poco así por encima, bla bla bla, y todo lo que se suele decir en los vídeos en los que se reacciona. Por cierto, tenéis mi Instagram, que he hecho aquí. Tenéis mi Instagram por aquí, ¿vale? @2marsal2, por si, yo qué sé, por si, ¿no? Vamos a comenzar con el castellano, que me gusta, como os digo, bastante. La del latino creo que es muy parecida también a la del castellano, porque es que en latino la he escuchado, pues, pocas veces, sinceramente. Y vamos a ir intercalando, ¿vale? No va a ser primero castellano y luego latino, sino que voy a ir intercalando. Primero castellano, un trocito, luego latino, lo comparamos un poco y ya está. Y me encantaría seguir relacionando a Disney, porque este contenido, sinceramente, es el que más me gusta de este canal. De todo lo que relaciona aquí en este canal, es el que más me gusta, porque Disney a mí, pues, ¿qué queréis que os diga, no? Vale, chicos, vamos a comenzar ya. Voy a poner un poquillo más bajo, por si las moscas. Disney, te quiero. Ultimate Productions, ¿vale? De ahí lo saco. Castellano, chicos. Oh, vale, esta era una escena, efectivamente, esta. Qué buena, espate. La versión latina, chicos, ahora. Qué calor tengo con esta braca, coño. Vete para allá. Iba haciendo un poco el resumen, ¿sabes? De lo que era la película. Siempre popular en las encuestas... Joder, ¿no sabes hablar o qué cojones? En las encuestas de opinión. Ya hay la primera diferencia con el castellano. Qué bueno. Seguimos con el latino, chicos, ¿vale? Ahora. Me está costando no cantar, ¿vale? Sé que a veces hay gente pues que me dice, bueno, una persona, Marsal, no cantes, déjame disfrutar del vídeo entero, pero es que para eso puedes buscarlo en YouTube. Que yo estoy dando mi opinión, por favor. Me estoy aguantando no cantarla, ¿eh? XXX. Ahora que ya soy mayor, he pillado esto. Ahora lo pillo, ¿vale? O sea, si lo habéis pillado, me lo dejáis en los comentarios. Vamos al castellano un segundillo, chicos. Que como vemos, la voz es muy parecida, ¿eh? Muy parecida. De 10 las dos, de verdad, o sea, de 10. Qué bueno. Madre, qué grito, qué buena. Dios mío, espera. Latino. Es que casi no hay diferencia, os lo juro. Uf. Ah, esta parte era totalmente diferente, es verdad. ¡Hércules! Qué buena parte final, Dios mío. Uff, espectacular, chicos. Vaya final. Y me ponen aquí la imagen de Bambi. What the fuck. Chicos, vamos a ver el final del castellano. Por favor, quedaos todos a ver esta parte porque es... El latín y el castellano, de verdad, son... es que os lo juro, es increíble. Qué buenas son. Buah, es que son inmejorables. Que tenía esta merchandising, ¿sabes? Zapatillas, camisetas ya de Hércules. Una pregunta bastante tonta, ¿vale? Una pregunta, si me deja el vídeo. Vale, un segundo, está tenso. Vale, de estas 5 preciosidades, chicos, hacer zoom a la pantalla si queréis, ¿vale? ¿Con cuáles os quedáis? Yo, sinceramente, creo que esta de aquí está tremenda. ¡Tremenda, chicos! ¡Tremenda! El final, chicos, ¿eh? ¿Sube el tono? Qué buena, qué buena. El final no sé qué deciros, chicos. El final creo que del latino como que me ha convencido un poco más. No sé por qué. Es mi impresión, ¿vale? Si la vuelvo a escuchar, a lo mejor creo que es exactamente igual. Pero el final como lo que lo he visto un poco más espectacular. Igualmente a las dos, chicos, les doy un 10 de 10. O sea, creo que son un poquito mejores que la original. Bueno, que la inglesa. El que no conozca la versión inglesa, chicos, que la busque porque, a ver, me gusta bastante, pero no la veo como con tanta potencia como con estas dos. Vale, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Ahora voy a deciros una cosa durante 30 segundos, si no la queréis escuchar. Muchísimas gracias y si me dejas ahí un buen like, te lo agradecería bastante. Y lo que os quería comentar es que a partir de hoy seguramente vengan como 5 o 6 vídeos a la semana, ¿vale? Como cuando empecé en YouTube subía... uno, incluso 2 al día a veces. Voy a empezar a subir bastante contenido porque estoy más animado, sinceramente estoy más animado. Estoy como que me gusta hacer este tipo de vídeos frente a la pantalla del ordenador. O sea que quedan 3 minutos para que llegue a 10 minutos y lo que hace es meterme aquí una chapa para llegar a 10 minutos, ¿no? O sea, tú lo que quieres es que eres tonto. Marsal, que sepas que eres un tonto. Prefiero a los youtubers que no hacen esto. Y seguro que has metido también esta parte en la que imitas a los haters para llegar a 10 minutos. Postdata: el asesino solitario. Seguro que no sabe dónde vivo, porque si se entera me da miedo. La edición obviamente es un poco más fácil, aunque cuando reaccione a un vídeo que no tenga copy, sinceramente la voy a hacer como siempre. Mi cara puesta por aquí arriba y el resto del vídeo de la pantalla va a ser el vídeo que estoy reaccionando. En vídeos así ya sabéis que lo reacciono así con el altavoz así un poquillo, no sé cuánto, aunque hago fair use, lo hago así porque no quiero tener ningún problema. Igualmente es posible que me pille copy, pero bueno. Y el que no conozca mi canal de fútbol, si eres futbolero y eres de Latinoamérica, decirte que tengo un canal de fútbol desde hace ya bastantes meses, que está a punto de llegar a 50.000 suscriptores, pues si le quiero echar un vistazo, ¿vale? Se llama Marsal 22. Estamos subiendo bastante contenido ahí y también lo voy a aumentar. Van a ver de 5 a 6 vídeos a la semana. Es decir, que entre este canal y el otro... de 10 a 14, 13, 15 vídeos a la semana. Y luego, decirte que hago directo prácticamente todos los días en Twitch, por si quieres venir a verme. Estamos reaccionando actualmente a Boku no Hiro, temporada 2, One Punch Man, vamos a acabar la temporada 2 también, Mob Psycho 100, que hoy, según estás viendo este vídeo, voy a terminar la temporada 1, y One Piece. Cuando acabe cualquiera de esos voy a meter otro, seguramente Hunter x Hunter, Black Clover, Jojos, o sea, ya veremos. Así que chicos, os dejo ese enlace aquí en la descripción. Y me voy ya, que soy un pesado, simplemente os quería informar de eso, ¿vale? Que va a haber más contenido y voy a estar en Twitch todos los días. Chicos, chicas, siento que no dé tantas voces como al principio, simplemente estoy más a gusto, más cómodo en este tono, relajante y un poco más sexy, ¿no? Que antes, incluso, aunque mi voz no es sexy. Nos vemos en el siguiente vídeo.